Johan, qué hermoso lugar rodeado por la naturaleza, como bien le gustaba a los escritores románticos. Este año para Ocaña, yo creo que usted comparte esta idea, es uno de los años más importantes de todos los que han transcurrido en estos últimos temporadas. Y es porque realmente homenajeamos a uno de los ocañeros más ilustres que ha nacido en esta tierra. 200 años del natalicio de José Eusebio Caro. Yo creo que cualquier homenaje que se le haya hecho a Caro es muy poquito para ese gran hombre que es el único ocañero que aparece en los manuales de literatura hispanoamericana, porque fue el primer autor romántico del continente hispanoamericano. Mire, Miriam, que el acervo cultural y los ingentes esfuerzos que han hecho los cultores, los educadores, han permitido que nosotros tengamos el valor, el respeto, pero ante todo, el amor por los personajes de nuestra comarca. Sí. Y José Eusebio Caro no ha sido la excepción. Mire que desde niño a nosotros nos acercaron a sus poemas, a sus construcciones literarias. Recuerdo tanto que era común ver en las aulas de clase a los infantes declamando uno de sus poemas. El que más se destacaba, obviamente, era Adiós Ocaña, adiós. Y tal vez porque este tenía una particularidad. Con insistencia nombraba nuestro terruño. Y eso hacía en los niños, hacía en nosotros, pues que el corazón se henchía. Por supuesto. Los ojos se iluminaban y el rostro resplandecía. Porque sí, era nuestro terruño y era signo de identidad. Tan así que se convirtió en signo de identidad para propios y para extraños. Los visitantes, al despedirse, lo hacían con el poeta al unísono, adiós Ocaña, adiós. No sé usted que viene de Barranquilla, ¿cómo vivió esa experiencia en la década de los 80? Sí, yo llegué a Ocaña en la década de los 80, pero por esas cosas de la vida, fui nombrada para trabajar en el Colegio Nacional José Eusebio Caro, donde tuve la oportunidad de acercar, como maestra de literatura, pues tuve la oportunidad de acercarme a la poesía de Caro. Fíjese que, recordando un poquito, Caro, bueno, todos sabemos, nació el 5 de marzo del año 1817. Él es un poeta que nació y los escasos 36 años que vivió estuvo enmarcado, bueno, usted conoce más esa temática que yo, por esa época, ese proceso de independencia de Colombia. Él es posterior a la independencia de nuestro país. Pero fíjese que Caro, él adquirió la vena poética de su padre, Antonio José Caro, y de su abuelo, Francisco, su abuelo paterno, Francisco Javier Caro, quienes siempre le leían clásicos, tanto franceses, españoles, griegos, romanos, y él tuvo como ese acercamiento desde niño, desde chico, a la literatura. Ahora bien, Caro, en su obra poética, hoy vamos a hablar de la poética de Caro, ¿no? A recordar esa poética de Caro. Todos sabemos que la poética es esa disciplina que se encarga de estudiar precisamente las creaciones que hace un poeta, esos poemas que llegan hasta nosotros, hasta los lectores. Entonces, Caro le imprime a esa poesía, a esa poética, una gran carga reflexiva, aparte del profundo sentimiento. Es decir, esa filosofía de Caro, porque fue un gran filósofo, esa filosofía también la imprime en su obra poética. Entonces, eso hace de Caro un poeta muy, muy particular y muy profundo. Yo creo que usted conoce esa filosofía. Sí, yo creo que ese arraigo de nuestros cultores tienen una deuda con los ciudadanos. Sí. Y con los ocañeros, porque de pronto se desconoció o no se dio a conocer mejor la riqueza y la profundidad del pensamiento de Caro, porque es fascinante encontrar que más allá del literato está el filósofo. Es como si la palabra y el alma se durmieran en un sueño profundo. Sí, señor. Y se convirtiera ese vínculo inseparable que algunos de los que estudiosos dicen que no es fácil reconocer quién es superior, si el filósofo o si es el poeta. Fíjese que esa mezcla, esa profunda aleación del profundo sentimiento y de la carga filosófica o reflexiva se ve en casi toda la obra de Caro. Pero aquí, permítame leerle. Sí, claro, eso le iba a pedir. El poema escrito en 1838, Estar contigo, dice, oh,
Ya de orgullo estoy cansado. Ya estoy cansado de razón. Déjame, en fin, hable a tu lado, cual habla solo el corazón. Ahí hay una mezcla reflexiva entre el amor y como ese cansancio frente a la vida, frente a los problemas. Ahora bien, fíjese, Caro fue, por eso es reconocido como el primer representante del romanticismo en Hispanoamérica. Ahora, el romanticismo fue un movimiento artístico y cultural. Cuando uno habla de artístico y cultural, quiere decir que se dio en todas las ramas artísticas de las bellas artes, ¿no? En la música, en la pintura. Y este autor tiene en cuenta esas características, o sea, es fiel a esas características. Recordando un poquito, el ansia de libertad, ¿sí? Venimos de una época donde solo primaba la razón, la ilustración, el neoclasicismo. Entonces se dio un corte en este movimiento artístico-cultural creado en Alemania, se expandió luego a Inglaterra, luego por toda Europa y llegó hasta nosotros, ¿sí? Esa ansia de libertad, el individualismo, quiere decir que el autor quería expresar sus más íntimos sentimientos, ¿no? Que antes quizás no podía, porque tenía solamente que guiarse era por la razón. Era como una clase de yoísmo. Exactamente, entonces eso se llama el culto al yo, exactamente. Ese culto al yo es la expresión franca de sentimientos profundos. La admiración por la naturaleza, por el paisaje, ellos idealizaban el paisaje, lo veían como un todo perfecto, veían o idealizaban también a la mujer, a la amada, la veían como un todo perfecto. Claro que en eso no dejaban de sufrir frustraciones, porque obviamente el desamor, el desarraigo también, porque ese nacionalismo, la patria, ese amor a la patria. Entonces, todo, Caro fue fiel a todas esas características del romanticismo, ¿no? He ahí esa gran riqueza romántica que tiene en sus obras. Entonces, algunos autores dicen que en Caro se distinguen tres etapas en su poética, en su poesía, tres etapas. Una primera etapa que está marcada por aquellos poemas lúgubres que hablan de la muerte, de la tristeza, de ese fuerte dolor que él está sintiendo. Y permítame leerle algunos títulos donde se nota esa primera etapa, donde prima la imaginación del poeta. Entonces tenemos, por ejemplo, en El Hacha del Proscrito, en Héctor, en Despedida de la Patria, La Hamaca del Destierro, En Boca del Último Inca, que es dedicado a Manco, un cacique peruano, La Libertad y el Socialismo. El ambiente es totalmente lúgubre, de tristeza, de profundo dolor, que quiere el poeta expresar a través de su obra. Entonces esta es conocida como la primera etapa. Y en los versos del Hacha del Proscrito, escrito también en el año 1838, cuando toca desarraigarse de su patria, dice: en los bosques para siempre voy contigo a sepultarme. Y en El Pobre, que dicen, escrito en 1840. Ah, en los ojos del pobre brota el lloro, y no enternece un solo corazón, que lágrimas solo en copa de oro merecen compasión. Entonces fíjense usted cómo ese ambiente de tristeza, de muerte, porque entre otras cosas la muerte es uno de los temas preferidos de los autores románticos, ¿no? Que a la par también es un tema filosófico. Ajá. Porque la filosofía surge por el reconocimiento de la finitud del hombre. Sí. Y al saberse que va a perecer, entra en angustia existencial. Y entonces comienza esa gran pregunta: ¿y qué hay después de la muerte? ¿Y qué tengo que ver yo con la muerte? Y también, además del romanticismo, que usted me habla, de toda la obra poética de Caro, viene a manifestarse también todo su pensamiento filosófico. Sí. Porque él, además de beber de los autores franceses, correcto, él va a llegar al conocimiento de autores ingleses, en este caso a Bingham. A Lord Byron también. Exacto. Y ese pensamiento va a estar reflejado a la hora de escribir, en sus escritos, en sus versos, vamos a encontrar ese Caro filósofo y también la incidencia, porque recuerda una cosa, él es marcadamente cristiano. Correcto. ¿Sí? Pero luego se va esa corriente de Bingham, el benjamismo, sí, que es totalmente opositora. Pero más tarde regresa otra vez. Sí, señor. Y entonces plantea
esa filosofía conservadora y más adelante también en la política, porque hay que hablar de caro político, va a manifestar como los pilares del partido conservador que más adelante vamos a conocer. Fíjese, y en cuanto al movimiento romántico que tiene que ver con la muerte, los románticos hallaban la verdadera libertad justamente en la muerte. De ahí que un gran número de escritores y de poetas románticos murieron muy jóvenes o dentro de toda esa temática que escriben mencionan el tema del suicidio, ¿no? Entonces fíjese usted que también Caro fue fiel a esa temática de la muerte y de encontrar en la muerte, preguntarse qué hay más allá de esa muerte, que justamente, como usted lo acaba de decir, es una reflexión filosófica. ¿Y sabe por qué hay una libertad en la muerte? Por una sencilla razón, por el pensamiento platónico. Según Platón, decía que el cuerpo era la cárcel del alma y la única forma de liberarse era a partir de la muerte. Entonces, por eso es significativo que en el pensamiento de muchos de los románticos tuvieran como referencia el pensamiento platónico. Muy bien. Bueno, fíjese una otra cuestión, Johan. ¿Qué Caro en sí? Hay unos autores que dicen que el romanticismo, además de ser un movimiento artístico y cultural, es toda una actitud, es decir, la actitud romántica. Por supuesto que todos los nombres, los movimientos artísticos, literarios, culturales, se extrapolan a otros contextos, ¿no? Pero hay quienes dicen que toda la vida de Caro, como tal, fue romántica. ¿Por qué? Porque de pequeño, recordemos, perdió a su padre. Antes su padre habría sufrido una enfermedad que lo había dejado sin visión, lo había dejado ciego, y a Caro le tocó de lazarillo. Eso le sirvió a Caro para acercarse aún más a la literatura porque el niño le leía a su padre. Y allí inclusive aprovechó para aprender francés. Su padre sabía francés porque había estudiado en Europa. Y fuera de eso, el padre tenía un amigo francés y conversaban todas las tardes que ese amigo le iba a hacer compañía al ciego, al padre de José Eusebio, ¿no? Antonio José Caro. Entonces, el niño ahí al lado, escuchando hablar francés a los dos señores. Está en un ambiente propicio para aprenderlo para y para aprenderlo. Acercarse a los autores. Entonces, el padre le dijo, solo léame literalmente. Pero posteriormente le fue enseñando la gramática, la fonética, la pronunciación. Y Caro se enamoró del francés. Y eso le permitió a Caro acercarse, como usted bien decía, a la literatura francesa con Víctor Hugo y con otros autores que realmente marcaron la obra de Caro. Ahora bien, el ambiente, el tono melancólico, como yo le decía, que se marca mucho en sus poemas, yo también quisiera ilustrarlo. Cuando su padre muere en el año 1830, Caro tenía 13 años, era todo un niño apenas empezando prácticamente su adolescencia. Y mire, escribe, este cuerpo es... Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Gracias. Escribe el huérfano sobre el cadáver, que es uno de sus poemas donde desgarra un profundo dolor y tono melancólico. Este cuerpo es, oh padre mío, padre, ya no respondes. ¿Qué te has hecho? ¿Eres acaso el cuerpo inmóvil, frío, que yace aquí sobre este aciago lecho? Y otro que se llama Desesperación. ¿Ha vuelto acaso mi primer amigo? Refiriéndose al padre. ¿Sus acentos de paz y de consuelo otra vez sonarán en mis oídos? Entonces ahí está el autor desgarrado, pero a la vez no pierde ese corte romántico y ese corte de vehemencia que tenían los románticos al escribir. O sea que podemos destacar varios temas de corte romántico, o mejor, características que se ven reflejadas en ese momento o a la hora de escribir de Caro. También es menester en este momento destacar que a la par de ese romanticismo y del benjamismo que habíamos hablado como corriente filosófica, vamos a encontrar el positivismo. Muy bien. Y tanto benjamismo como positivismo van a estar en contra de lo que es la religión católica de ese momento. Por eso van a ser censurados. Pero al volver nuestro amigo Caro a esas raíces, dijéramos un poco cristianas y católicas, él como que se va a volver a en sí y va a experimentar nuevamente el tono lúgubre. Va a ensimismarse. Exacto, el yoísmo, ¿no? El yoísmo, ahí está el culto al yo. El entrar otra vez, y esa esencia es la que le va a permitir como abrirse a esos campos filosóficos, el campo de la moral, el campo de la antropología y el campo de la sociología, que más adelante
más o menos en 1836, hay un libro muy reconocido que se llama La mecánica social, sí, o La teoría del movimiento humano, donde él va a explicar cómo el hombre es un constante movimiento. Nunca se está quieto, y el día que se esté quieto va a dejar de ser hombre. Entonces, esa meditación y esa introspección de la que hablaba Sócrates, el conócete a ti mismo, le va a permitir abrirse a ese ámbito y a ese espectro mucho más grande que es la riqueza del romanticismo de la que estamos hablando. Fíjese que, Caro, yo le hablaba que se han estudiado tres etapas de la poesía de Caro, ¿cierto? Esa primera etapa donde prima el ambiente de dolor, de muerte, lúgubre. Ya viene una segunda etapa, fíjese, donde prima el sentimiento profundo, obviamente sin dejar de lado la reflexión filosófica. Entonces, ¿qué pasa? En ese trasegar de la vida de Caro, conoce a Blasina Tovar, quien sería posteriormente en el año 1843 su esposa. Por supuesto que el romántico enamorado, ahí es donde prima ese sentimiento profundo de amor, de hermandad, de amistad. Y Caro en sus versos la llama a su mujer, a su primero novia y luego esposa, la llama Delina. Entonces todos los poemas que encontremos, que por cierto son 39 de los 86 poemas que escribió Caro, bueno, cualquiera pudiera decir que no es una obra, no es una obra tan extensa, pero dada la profundidad parece que hubiese escrito no sé cuántos libros de poesía, ¿no? De igual manera a nivel filosófico, poesía porque y poema. Tenía 19 años cuando ya comienza a escribir la teoría del movimiento humano. Entonces, imagínense, es demasiado joven. Y todo lo que hizo en 36 años. Bueno, entonces en esta segunda etapa, casi todos los versos son dedicados a su Delina. Pero claro, que él también dedica aproximadamente unos 8 poemas a su padre, otro tanto a la patria. Pero a Delina le escribe exactamente 39 poemas. 39 poemas. De los 86. Que pudiera compartir. Claro, por supuesto. Vamos, entre esos tenemos títulos como El Vals, Declaración, Tus ojos y tu mar. Mire que los mismos títulos nos están dando la razón. Todo mi amor, los juegos de niño, el serafín y la mujer, eterno adiós, laburí. Entonces tenemos acá, por ejemplo, dice: era tu amante, desdeñado, triste, y el triunfo, viendo de un feliz rival, la esperanza perdida de hacerte mía y de perder tu corazón jamás. Otro de proposición de matrimonio. Oh, tú, de Dios el signo impreso llevas, en tu voz, tu mirada, tu sonrisa. Hermosa tú, hermosa más que nunca, amarte yo cual hoy quisiera amar. Entonces fíjese que él vio, aquí también se nota que la relación quedó un poco trunca porque le tocó irse de soldado a las guerras internas, intestinas que vivía el país en esa época. Entonces él de pronto vio que en un momento dado esa relación no iba a prosperar, no iba a florecer. Y también escribe, sin dejar de lado el profundo sentimiento, también escribe esos versos de esperanza, de dolor. Es más, hay algunos donde cita a Delina, le hace una cita más allá de la muerte. ¿Sí? Estar con ella siempre más allá de la muerte. Porque para ellos existe la concepción de eternidad, lo que nosotros retomamos del pensamiento platónico. En el mundo de las ideas siempre nosotros volvemos otra vez a encontrarnos. El hecho del alma regresa al mundo de las ideas. Pues mira, ahí está la parte filosófica reflejada, retratada. Ahora bien, esa es la segunda etapa. Entonces tenemos la primera etapa marcada por la muerte, el sentimiento lúgubre, ¿cierto? La segunda etapa marcada por el sentimiento y por supuesto el contexto en el que le tocó vivir. Y la tercera etapa está marcada brillantemente por la razón, totalmente por la razón. Ahí es donde aún más se nota esa inyección filosófica. Y sabe, por una razón, recordemos que Caro va a estudiar en el Colegio San Bartolomé. Sí. Y toda esa influencia, hay una influencia de un personaje interesante en la historia de Colombia que se llama Ezequiel Rojas. Sí. Ezequiel Rojas va a conocer a Benham, del que le estaba hablando, que es el que plantea toda la corriente del utilitarismo, sí, que va a estar marcada en los primeros años de pensamiento de Caro, que luego lo va a dejar, obviamente, ¿no? Porque se va en contra, porque la moral que plantea el utilitarismo está en contra, precisamente, de lo que plantea la religión católica. Pero bebe de esa riqueza, es discípulo de Ezequiel Rojas.
Y como dato histórico, Miriam, Ezequiel Rojas fue designado de la provincia de Tunja para que hiciera parte de la Convención de Ocaña en 1828. Como que son esas casualidades históricas. Exacto. Muchas gracias. Entonces, el beber del pensamiento europeo, obviamente que está marcado, nos lleva a entender un poco más el arraigo que tiene el personaje a la hora de escribir y a la hora de manifestar su pensamiento, a la hora de sacar de su corazón, de su razón, lo que le está tocando, lo que le está palpando, si es dolor, si es sufrimiento, si es esperanza, si es angustia. Todos los temas que nosotros tratamos en la filosofía. Su propio contexto. Exacto. Mire, entonces, en esa tercera etapa, impregnada de razón, tenemos títulos como Mi primogénito, ya era padre, de quien fuera más adelante presidente, de Miguel Antonio. Miguel Antonio Caro. Sí, porque recordemos que sus tres hijos, Miguel Antonio, Eusebio y Margarita. Y el bautismo, ese ya para el segundo hijo, para Eusebio Liborio. Es hermoso ese. La bendición nupcial y al doctor Cheyne, uno de sus grandes amigos y protectores. Entonces tenemos, permítame leerle unos cuantos versos donde marca, y usted como filósofo se va a dar cuenta de esa inyección filosófica. Y tú, pequeño ser desconocido, tú, dulce primogénito querido, tú, dulce prenda de mi dulce amor. Quizás no tengo aquí un verso donde él se preocupa por el futuro y el porvenir de ese hijo. ¿Qué le espera hacia futuro? Dice ahora al doctor Cheyne, uno de sus amigos, el rico no te paga con el oro que con la vida le conservas tú. Más rico aún, el pobre con el lloro te paga de tu santa gratitud. Aquí menciona el valor de la gratitud, de la amistad en otros versos. Entonces, mire que los temas recurrentes de Caro son el amor, la muerte, la naturaleza como tal, la libertad que ya habíamos mencionado, ¿no? Y también la influencia que recibió de los autores que usted también mencionó. Ahora bien, en toda poesía es importante, o mejor dicho, la poesía se nutre de imágenes y de recursos expresivos. Caro era un experto en el uso de esas imágenes que hacen muy rica su poesía y muy profunda. Entonces, por ejemplo, tenemos unas imágenes gigantescas y sombrías, comillas. Los fríos huesos sobre mí se estiran. Esa es una imagen muy sombría, de sorpresa y de temor. Oh, morir en el mar, morir terrible y solemne. Este es en el poema En alta mar, donde le tocó autoexiliarse e irse a Nueva York. Versos proféticos, como si adivinara el futuro. Lejos voy a morir del caro techo. Como efectivamente no ocurrió. Murió en Ocaña, murió en Santa Marta en el año 1853. Ese también es del poema En alta mar. Ahora, un poco, esto en cuanto tiene que ver con la temática, ¿cierto? Con esa temática profunda, filosófica, romántica. Pero también, Caro fue un estudioso de las licencias métricas clásicas, tanto griegas, romanas, o sea, griegas, latinas, como españolas. Fíjese usted que él acomodó en sus obras, decía que lo más importante, y así es, de la poesía era el ritmo, es decir, la armonía, en esa cadencia que tienen los versos, no tanto en el número de sílabas, pero eso lo decía, este credo lo practicó Caro, pero sin embargo, sí tenía en cuenta las licencias métricas y la acomodaba de acuerdo con lo que escribía. Y esto para un autor es una tarea difícil. O sea, manejar licencias métricas, hoy día se trabaja un verso mucho más libre, ¿no? Mucho más blanco, pero sin embargo él fue un experto en esa temática y tomó el hexámetro. El hexámetro es cuando al hacer la métrica, es decir, el conteo de las sílabas fónicas que tiene un poema, él emplea esa forma que se empleó en la antigua Grecia y la acomoda. Tiene seis partes, por eso se llama hexámetro, seis cesuras, y ahí debe tener en cuenta versos curvos manejando sílabas, ¿sí? Sílabas regulares. Entonces, para hacer eso, realmente eso no es tan fácil. Esto no es tan fácil. Ahora, en cuanto a la métrica española, utilizó la silva. La silva es una composición métrica que tiene versos de arte mayor, porque los versos se dividen en versos de arte mayor y versos de arte menor.
Los alejandrinos. Exactamente, los alejandrinos son de 14 sílabas, pero más que todo los versos son decasílabos, que son de 11 sílabas, con una rima consonante perfecta, o sea que coinciden los finales de los versos. Esto, y también manejó muy bien el romance. El romance es una composición netamente española que se caracteriza por tener 8 versos al hacer la métrica, o sea, versos octosílabos. Entonces, fíjese lo que manejó el hexámetro, que es antiquísimo. Fuera de eso, manejó también la estrofa sáfica. ¿Qué es eso, estrofa sáfica? En la antigua Grecia hubo una mujer que se destacó en medio de todos esos hombres, poetas, que se llamó Safo de Lesbos. Esta mujer nació en la isla de Lesbos, en Grecia, y de ahí viene la palabra lesbiana, porque en ese tiempo la acusaron de que la mujer era lesbiana, porque había organizado una academia para muchachas donde le enseñaba artes, danza, música, poesía, lírica. Entonces, no sé, eso parece ser un chisme literario, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, la acusaron y ella creó una estrofa que se llamó la estrofa sáfica. Está formada por 3 versos en decasílabos de arte mayor y un verso pentasílabo, o sea, de 5 sílabas fónicas que lo coloca al final. Entonces, esas estrofas se llaman estrofas sáfica o de pie quebrado. Caro la estudió y la aplica en su obra. Por ejemplo, en el poema En boca el último inca, que le dedica a Manco, como bien decía hace un rato, a un cacique peruano, él emplea esa forma métrica, esa licencia métrica. Entonces, a ver, a mí que me encanta la poesía, yo me pongo a analizar esas formas métricas y admiro cada vez a Caro, porque en un momento dado, estar pendiente de 2 o 3 situaciones, aplicar bien las licencias métricas, profundidad en el tema y fuera de eso, reflexión filosófica, ¿le parece esa profundidad de pensamiento y de inteligencia de este autor? No, pudiera ser, es polifacético, porque en pleno siglo XIX, cuando después del Renacimiento y viene toda la Edad Moderna, volverse otra vez a los clásicos, pudiéramos decir que es un moderno clásico. Correcto. Bueno, Johan, mire, en vida de Caro no se conoció mucho la obra, se vino a conocer de pronto mucho más póstumamente, sí, después de su muerte. Y todo esto que hemos hablado se recoge de la poética de Caro, se recoge en un video que hemos preparado, ¿sí?, para que los televidentes, las personas que quieran, los lectores, tengan mayor información sobre la poética de Caro. Y yo creo pues que ha sido muy rico esta conversación de Caro filosófico y Caro poético, y sobre todo en un lugar aquí en la plazoleta Barbatuscos, que nos ha ofrecido este hermoso espacio también muy romántico, y de verdad qué bueno reconocer a este gran escritor, artista, personaje nacido en nuestra tierra. Miriam, yo creo que tendríamos que vernos en otra oportunidad, porque es vasto el tema para tratar de, sí, señor, de Caro, y ojalá que pronto podamos seguir compartiendo y, bueno, debatiendo estas ideas, y lo tanto literarias, usted, como filosóficas. Sí, lo invito a usted pues a ver el video también en su momento. Ah, bueno, y compartamos, gracias, entonces este dulcecito que nos acaban de ofrecer acá. Muchas gracias. José Eusebio Caro Ibáñez nació en Ocaña el 5 de marzo de 1817. Fallece en Santa Marta el 28 de enero de 1853, a la edad de 36 años. Hijo de Antonio José Caro y María Nicolasa Ibáñez de Caro, considerado el primer autor romántico del continente hispanoamericano durante el siglo XIX, quien heredara la vena literaria de su padre y abuelo paterno, Francisco Javier Caro. José Eusebio Caro es un escritor de la generación posterior a la independencia de Colombia. Una de sus grandes virtudes como poeta fue su capacidad para introducir una gran carga reflexiva en sus versos de corte romántico. Demostró ser un gran filósofo, tanto en sus composiciones en verso como en prosa. Es decir, que fue un hombre apasionado y reflexivo, demostrando en su obra preocupación filosófica, profundidad de pensamiento y exquisita pureza de sentimiento, notorio en el poema Estar contigo, 1838. Oh,
Ya de orgullo estoy cansado. Ya estoy cansado de razón. Déjame, en fin, hable a tu lado, cual habla solo el corazón. Los temas de la poesía de Caro fueron variados dentro de una propuesta romántica, desde los poemas tiernos, íntimos y amorosos, hasta poemas con sabor a ausencia y lejanía. Son célebres Héctor, Una lágrima de felicidad, El pobre, Estar contigo, En boca del último inca, El hacha del proscrito, Despedida de la patria, La hamaca del destierro, En alta mar, La libertad y el socialismo, donde prima un ambiente lúgubre. El poeta da rienda suelta a su imaginación y deja translucir la soledad propia del romántico, que corresponde a la primera etapa poética del autor, como se evidencia en los siguientes versos. El hacha del proscrito, 1838. En los bosques para siempre, voy contigo a sepultarme. El pobre, 1840. Ah, en los ojos del pobre brota el lloro, y no enternece un solo corazón. Que lágrimas solo en copa de oro merecen compasión. De igual manera, se evidencia que la misma vida de Caro fue romántica. Perdió a su padre a los 13 años, luego de acompañarlo como lazarillo, pues don Antonio José había quedado ciego al regresar de Europa. Con él aprendió francés y literatura. Por ello escribe poemas donde prima el tono melancólico, de dolor y el recuerdo de la muerte de su padre, acaecida en el año 1830. El huérfano sobre el cadáver. Este cuerpo es, oh padre mío, padre, ya no respondes. ¿Qué te has hecho? ¿Eres acaso el cuerpo inmóvil, frío, que yace aquí sobre este aciago lecho? Desesperación. ¿Ha vuelto acaso mi primer amigo? Sus acentos de paz y de consuelo, otra vez sonarán en mis oídos. En una segunda etapa, su producción literaria se orienta hacia el encuentro con el mundo que el poeta emprende desde el sentimiento. Sus poesías son crónica auténtica de la historia de su corazón. Cantaba lo que sentía. Sus grandes amores fueron su padre, su Delina, su patria, su Dios, su religión. Su obra poética consta de 8 poemas dedicados a su padre, 39 poemas en que canta a su amada, 12 poemas dedicados a la patria, 4 poemas sobre el hogar y la religión, 2 poemas que desarrollan el tema de la naturaleza, 9 poemas varios, El pobre, Héctor, Epitafios, etc. Los títulos de la segunda etapa son El vals, Declaración, El robo, Tus ojos y tu mar, Todo mi corazón, Los juegos de niño, Eterno adiós, Laburí. Es importante destacar que en esta etapa, dominada por el sentimiento, conoce a la mujer que posteriormente fuera su esposa, Blasina Tovar. Además, porque antes de casarse debió luchar en las guerras intestinas, y al ver imposible su unión, le escribió poemas donde la citaba a un encuentro más allá de la vida. Por fin selló su matrimonio el 3 de febrero de 1843, con versos de felicidad, donde la llamó Delina. Como ejemplo de esta etapa, tenemos: Murió mi amor, mi corazón me resta, capaz de dar más de lo que he dado. Era tu amante, desdeñado, triste, y el triunfo, viendo de un feliz rival, la esperanza perdida de hacerte mía y de perder tu corazón jamás. Oh, tú de Dios el signo impreso llevas, en tu voz, tu mirada, tu sonrisa. Hermosa tú, y hermosa más que nunca, amarte yo cual hoy quisiera amar. La tercera etapa está marcada por la razón, donde encontramos los siguientes poemas: A mi primogénito, El bautismo, La bendición nupcial, Al doctor Cheyne. Y tú, pequeño ser desconocido, tú, dulce primogénito querido, tú, dulce prenda de mi dulce amor. El rico no te paga con el oro, que con la vida le conservas tú. Más rico aún el pobre con el lloro, te paga de tu santa gratitud. Los temas recurrentes de la obra de Caro fueron Dios,
La mujer, la muerte, la naturaleza, la libertad, recibió la influencia del poeta inglés Lord Byron. Es evidente en los versos de Caro el uso de imágenes, gigantescas y sombrías. Los fríos huesos sobre mí se estiran. De sorpresa y temor. Oh, morir en el mar, morir terrible y solemne. Versos proféticos. Lejos voy a morir del Caro techo. Asimismo, Caro otorgó relevante importancia al carácter rítmico de su poesía, a la cadencia, a la musicalidad, cuando afirmó: la poesía es el canto del hombre y nada más. En ese canto hay dos cosas, la voz y el sentimiento. Las dos cosas juntas son la poesía. La voz, sin el sentimiento expresado, es solo música. El sentimiento sin la voz es solo pasión. Este credo estético lo practicó Caro. Siempre encontramos en él la voz y el sentimiento, unidos para cantar con el desgarramiento y la vehemencia del romántico. También expresó: lo que constituye el verso no es la medida, en cuanto al número de sílabas, sino la distribución de los acentos en serie regular, es decir, el ritmo. Se otorgó la libertad de usar y adaptar licencias métricas grecolatinas como el hexámetro, compuesto por 6 pies, anticipándose al modernismo, como en su poema En alta mar. Céfiro, rápido, lánzate, rápido, empújame y vivo. También dio uso a la estrofa sáfica, o de pie quebrado, formada por 3 versos endecasílabos de arte mayor y 1 pentasílabo de arte menor, como en el poema En boca del último inca. Padre sol, oye, por el polvo yace. De manco el trono, profanadas quimen. Tus santas aras yo te ensalzo solo, solo más libre. De igual manera, emplea formas métricas castellanas como la silva, donde se combinan versos endecasílabos de arte mayor y heptasílabos de arte menor, distribuidos en tercetos. Y el romance, formado por versos octosílabos de arte menor y de tema amoroso, como en los poemas El ciprés. Hubo, sí, un día en que con blanda mano una madre amorosa de mi niñez las lágrimas se acaba. Mi lira. Toma mi lira de lina. Junto a tu lecho la cuelgas. Oirás sus cuerdas de oro que retemblando murmuran. Cabe anotar que sus primeros versos los publica en el periódico La Estrella Nacional en 1836 y sus poesías sueltas fueron editadas póstumamente en Poesías de Caro y Vargas Tejada por José Joaquín Olmedo, 1857, en Bogotá. Se ha comprobado en este acercamiento a la poesía de José Eusebio Caro el predominio de la fantasía original creadora, el uso de formas clásicas, poeta trascendente, idea inspiradora, expresada con todo el sentimiento con que la había vivido, exquisito oído lírico, preocupación filosófica, exquisita pureza de sentimiento. Como bien afirmara el también poeta llanero Eduardo Carranza sobre Caro, comillas, sobre su obra poética reposa la poesía colombiana, cierro comillas.